llenas todo, en ti lo tengo todo. Has prometido que a mí nada me faltará. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo. El mejor amigo en el que puedo yo confiar. Oh, estuve enfermo y me viniste a ver. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Nadie como tú. Me diste un nuevo amanecer. Me diste el abrazo que necesité. Me diste abrigo, amor y fe. Nadie como tú. Se canta con la mano arriba, no. Gracias a ti, eres la fuente del amor. Gracias a ti, eres consuelo en mi aflicción. Gracias a ti, eres mi amparo y fortaleza. Gracias a ti, mi buen Jesús, porque en ti lo tengo todo. Sammy Peterson dice: tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo. Me has prometido darme de la paz que nadie puede dar. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo. Y das mi vida de gozo y felicidad. Estuve enfermo, me viniste a ver. De comer, oh, sí. Tuve sed, me diste de beber. Nadie como tú, nadie, nadie, no. Me diste un nuevo amanecer, me diste el abrazo que necesité, me diste abrigo, amor y fe. Nadie como tú. Gracias a ti, es la fuente de. Consuelo en mi aflicción. Gracias a ti, eres mi amparo y fortaleza. Gracias a ti, mi buen Jesús, porque en ti lo tengo todo. Familia Iglesia, ¿cómo estamos? Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bendecidos y con toda la fe muy en alto para trabajar en el reto número 5. Recuerda que lo tenemos hoy miércoles preparado para ti y para toda la iglesia. Pero antes queremos compartirle la poderosa palabra de Dios a todos, para que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe, de acuerdo a su voluntad, a hacer lo que tenemos que hacer.
porque no queremos inventar, no queremos ponernos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer, sino que queremos obedecer la palabra del Señor. Quiero compartir con todos ustedes un texto que se encuentra en Génesis capítulo 32 y capítulo 33. Cuenta la historia que Jacob y Esaú, dos hermanos, no sé si alguno lo recuerda, son los hijos de Isaac, el patriarca, tuvieron un disgusto por la primogenitura, porque Jacob engañó a Esaú y se quedó con la primogenitura. Y eso causó una división y un daño en su corazón, tanto en Esaú como en Jacob. Y se distanciaron por muchos años. Es una realidad que incluso viven muchas personas actualmente, que no se hablan con sus hermanos y quizá les haya pasado ya muchos años y no se han puesto en paz con ellos. Y esa es la palabra que tenemos para ti en este día y quiero que le presten mucha atención. En el capítulo 32 de Génesis dice que Dios condujo por el Espíritu Santo. Ahí menciona que fueron unos ángeles con los cuales él tuvo un encuentro, pero en este momento para nosotros es el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo de Dios guió a Jacob para que preparara su encuentro con su hermano Esaú. E hizo dos cosas importantes y quiero que le presten mucha atención. Lo primero que Jacob hizo para ese encuentro fue orar a Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer para que cada vez que vamos a visitar a alguien o tener un encuentro con una persona con la que estamos heridos o dañados, Dios nos dé la victoria. Y en Génesis 32, versículo 9, presta atención en adelante, dice que Jacob empezó a orar al Dios de sus padres, al Dios de Abraham y al Dios de Isaac, y dice: Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré el bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Verso 12, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para ir a encontrarnos con aquella persona con la que estamos dañados o con la persona que tenemos que visitar? Orar a Dios. Eso es lo primero que un creyente tiene que hacer, orar a Dios, buscar la presencia del Señor para que sea la palabra quien lo guíe para que lo haga bien. Amén. ¿Está claro hasta ahí? Lo segundo que Jacob hizo para preparar ese encuentro con su hermano Esaú fue separar un presente, un regalo, un detalle para llevarle a su hermano. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que visitar las personas llevándole algo, familia. Un presente, un detallito que demuestre nuestra sincera visita, nuestro sincero arrepentimiento, nuestro sincero deseo de arreglar nuestra relación con esa persona. Para no presentarnos con manos vacías, sino que nos presentemos como buenos hijos de Dios, llevándole algo a esa persona. Quizá ese detalle, si tú lo preparas con todo el corazón, va a ablandar su corazón y va a estar preparado para recibir tu visita. Y escucha muy bien cuál fue el detalle que Jacob le preparó a su hermano. No fue cualquier detalle. Dice en el versículo 14, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Ojo a esto, familia. Qué detalle tan grande y tan numeroso le llevaba su hermano Jacob a Esaú. Y a veces nosotros nos presentamos con cosas, no tanto el tamaño, sino el significado que puede tener para las personas. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque aunque aquí parece que es algo muy grande, era algo significativo. O sea, el detalle que Jacob llevó a Esaú demostraba el interés por resarcir esa relación rota que tenían hacía tantos años. Y eso es lo que queremos hacer como iglesia: orar a Dios y preparar un detalle para nuestro encuentro con esa persona que Dios tiene preparada para nosotros. Sea un hermano, sea un vecino, sea un amigo, sea un hijo, sea tu mamá, sea tu abuela, tu abuelo, yo no sé quién. Pero recuerda tener en cuenta estos dos detalles: orar a Dios y preparar un presente para llevarle en ese momento de la visita, en ese momento del encuentro. Ahora, ¿qué es lo que logra esto, familia? Porque estamos hablando la Biblia. Cada vez que nosotros aplicamos la Biblia, Dios nos da la victoria.
Fíjate lo que logró Jacob con estas dos acciones: orar a Dios y preparar un presente para su hermano. En el capítulo 33, en el versículo 4, dice que cuando Esaú vio que su hermano venía hacia él, salió corriendo a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay creyentes que llevan años, familia, años con relaciones rotas, destruidas y que ni siquiera les interesa poner eso en paz. Cuando la Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar en paz con Dios y con nuestros hermanos o con nuestros semejantes en esta tierra. Y esa es la palabra que el Espíritu de Dios nos da en este día número del ayuno de primicias. A eso te queremos invitar. Recuerda que si lo haces bíblicamente, lo que te espera es ver la gloria de Dios y una amistad nuevamente levantándose para la gloria del Señor. ¿Cuántos quisieran que esas relaciones que se dañaron de hace años volvieran a resurgir, volvieran a renacer para la gloria del Señor? Y bien, ahora queremos explicarte el reto número 5 que vamos a realizar en este día número miércoles. Quiero que le presten mucha atención, mi esposa nos lo va a explicar a toda la congregación. Claro, familia, recuerda que venimos trabajando en Mateo 25, 35 y 36. Pero hoy miércoles y el día sábado estaremos enfocados en la última parte de este versículo. Y quiero que lo leamos juntos. Dice: y estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. El Señor aquí nos recuerda y nos está hablando de visitar al que está enfermo, de visitar al que está en la cárcel, pero queremos añadirle, según la enseñanza que acabamos de recibir, un tercer grupo, y son aquellas personas que quizás tú sabes en tu corazón que no has tenido una buena relación con ella, que tienes que soltar un perdón, pero nos vamos a estar preparando en este día, en el reto número 5, vamos a estarnos preparando para ese encuentro, como estuvo la enseñanza, como se preparó Jacob para el encuentro con su hermano. Primero él estuvo orando para ese encuentro, y eso vamos a hacer en este día. Nos vamos a dedicar a pedirle al Señor en oración que nos ayude para ese encuentro que vamos a tener el día sábado y que será el reto número 6. Entonces, familia, es muy claro el reto del día de hoy. Vamos a estar orando por aquellas personas. Si tienes un familiar o alguien conocido que esté enfermo, si tienes a alguien que esté en la cárcel, o si tienes a alguien con quien tienes que ponerte en paz o a cuentas con esa persona, hoy, día miércoles, reto número 5, vamos a estar orando para que el Señor prepare ese encuentro, como lo hizo Jacob. Estuvo orando para que preparara Dios ese encuentro. Y también vamos a estar pidiéndole al Espíritu Santo que prepare el corazón de aquella persona. Una vez el Señor te revele con quién vas a tener ese encuentro el día sábado, vas a orar para que el Señor prepare el corazón de esa persona y puedas llevarle un detalle, como lo hizo Jacob con su hermano. Llevarle un buen detalle, un detalle que alegre su corazón. Amén. Y que al final de todo esto sea una gran bendición, un gran encuentro como lo tuvo Jacob con su hermano Saúl. Cuando se hace 100% de acuerdo a la palabra de Dios, el resultado final es un éxito y un alma ganada para Cristo. El final del encuentro de Jacob y Saúl fue el mejor que él se pudo haber imaginado. Así que desde ahora empieza a soñar con ese encuentro. Que el sábado que salimos a aplicar este reto, familia, puedas ver la gloria del Señor. Corazones sanados, restaurados, relaciones nuevamente volviéndose a reconstruir por el Espíritu Santo de Dios. Porque estamos cumpliendo y obedeciendo lo que el Señor nos manda por la palabra. Los retos de nosotros tienen dos objetivos. Recuerda, primero visitar y obedecer lo que Dios nos manda, o Jesús nos manda por la palabra. Y lo otro es preséntale a Cristo. No dejes de predicarle al Señor Jesucristo, para que no solamente se rían y lloren ustedes como personas, sino que los dos estén en una eternidad con el Salvador. Amén. Bueno, familia, les queremos bendecir en esta hora de la mañana. Vamos a orar, vamos a entregarle este día a nuestro Rey, porque sin Él nada es posible. Pero si entregamos todo esto a Él, seguro que Él nos va a dar la revelación, nos va a hablar y nos va a mostrar aquella persona que debemos visitar.
Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias por esta poderosa palabra que nos entregas en esta hora del día, Señor. Gracias porque, Señor, tú estás en control, Señor. Solo queremos descansar en tu preciosa y hermosa voluntad, Señor. Y hoy te rogamos, Señor, que no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que estén viendo este video, que van a hacer el reto, Señor, seas tú, Espíritu Santo, revelándote a cada uno de nosotros y mostrándonos la persona indicada, Padre, que tú tienes para llevar a cabo este reto, Señor. Te pedimos, Señor, que prepares los corazones, Señor, que prepares, Señor, cada persona, cada corazón, Señor, que va a hacer este reto, papito Dios, y que seas tú trayendo la gloria, Señor, a este reto, a este encuentro divino, que sea un encuentro, Señor, preparado por ti y para tu gloria, Espíritu Santo de Dios. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, un fuerte abrazo, que tengas un excelente día y que tu oración sea constante para que podamos ver la gloria del Señor el día sábado. Bendiciones.